Sigue sumando el Fútbol Club Barcelona. Los de Xavi Pascual acabaron imponiéndose por 43 a 57 frente al Guipúzcoa Basket en un partido que arrancó con un emotivo minuto de silencio en la memoria de José Luis Abós. El homenaje seguía durante el partido porque ambos entrenadores pactaron desplegar en las primeras jugadas uno de los sistemas del conjunto maño. Justin Dolman destacó en los inicios del partido, notando los 6 primeros puntos del Fútbol Club Barcelona. En los primeros compases del encuentro, las diferencias más marcaron desde la defensa a los visitantes. Hasta 11 gorros se colocó el Barça al Guipúzcoa Basket, absolutamente desesperado. Los locales solamente pudieron anotar 10 puntos, un récord negativo al descanso en la historia de la Liga Endesa, mientras el Barça se despegaba en el marcador de la mano de la sociedad entre Marcelinho Huertas y Ante Tomic. El 10 a 28 tras los primeros 20 minutos dio paso a una salida de pura fuerza del Guipúzcoa Basket. Entre Wilgen y David Doblas ponían los donostiarras en problemas al juego interior azulgrana. Y cuando necesitaban un referente apareció la figura de Dani Díez. Destacado partido del alero que cerró el encuentro con 10 puntos y 10 rebotes para 19 de valoración. Sin embargo, el intercambio de canastas favoreció al Fútbol Club Barcelona, que a la victoria sumó una buena noticia. Y este es el retorno de Tomás Satoranski a la liga regular. Los 15 de valoración del checo y la gran defensa de los de Xavi Pascual permiten al cuadro azulgrana mantenerse invicto en este inicio de liga.